Sorry, we're closed. Oh my God, it's you. Iris West. Thank you. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre las imágenes filtradas del set del episodio número 16 de la cuarta temporada, donde podemos ver a la actriz Candice Patton caracterizada como una velocista. Iris West tendrá poderes. Sí, escucharon bien. Este tema dio muchísimo de qué hablar la semana pasada. Yo no hice video antes porque estaba de vacaciones, pero bueno, chicos, ya estoy acá para hablarlo con ustedes y el día de hoy les traigo las confirmaciones sobre el tema este y también les traigo muchas teorías locas como a ustedes les gustan, ¿ok? Así que bueno chicos, antes de empezar con el video les quiero pedir que por favor dejen su like y que se suscriban al canal si es que todavía no lo están. Yo siempre subo las noticias de Flash, análisis, reviews, teorías y mucho más, así que bueno, suscríbanse, activen la campanita para no perderse de nada. Vamos a empezar con lo que se confirmó. Bueno, se confirmó que es Iris West, ¿ok? Yo tenía la teoría de que posiblemente podría llegar a ser otro personaje. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, sabemos que Henry Allen de Tierra 1 tiene la misma cara que Henry Allen de Tierra 3. No, que Jay Garrick de Tierra 3. Son dos personas diferentes con la misma cara. Por lo tanto, yo había pensado de que esta Iris, bueno, este personaje que está interpretando Candice, podría ser otra persona de otra tierra. Pero este no es el caso, se confirmó de que es Iris. Aún así, yo pienso de que no es la Iris de Tierra 1. También se confirmó de que su aparición será temporal, así que no la vamos a ver durante toda la temporada. Si se acuerdan, en los episodios número 13 y 14 de todas las temporadas del Velocista Escarlata, hemos tenido una mini historia. Y en esta temporada no la vamos a tener en esos episodios. Lo que pienso que estará pasando es que vamos a ver esa mini historia, pero más adelante en la temporada. Ella aparecerá en el episodio número 16, así que posiblemente esta mini historia la veamos con ella en el episodio recién mencionado y tal vez en el episodio número 15, titulado Enter Flash Time o quién sabe, en el episodio número 17. Son dos episodios siempre la historia. Si es una historia de dos episodios con esta velocista, y suponemos de que no es de Tierra 1, ¿de dónde podría ser? Bueno, yo estaba pensando de que tal vez es una ayudante o una compañera, como quieran llamarla, de Accelerated Man, el velocista misterioso que conocimos en la tercera temporada, gracias a Gypsy. Esta teoría ya sé que no tiene mucha fuerza, pero bueno, es una idea que se me ocurrió y se las quería compartir en este video. Otra razón para creer de que no es la Iris de Tierra 1 es que ¿por qué le harían un traje simplemente por dos episodios? No tiene sentido. Esta Iris, seguramente, sea de otra tierra y haya estado siendo velocista, una superheroína, hace mucho tiempo o qué sé yo, hace un par de meses. A Ralph no le dieron el traje tan rápido. A Wally no le dieron el traje tan rápido cuando consiguió sus poderes. Lo mismo con Jesse. ¿Y por qué Iris conseguiría poderes, la de Tierra 1, y le harían un traje en el mismo episodio o ya en el próximo episodio? No tiene sentido. Esta razón es muy fuerte en mi opinión y quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre el tema. Porque piénsenlo, no le van a hacer un traje por uno o dos episodios y ya está a la de Tierra 1. Si es de otra tierra, la vemos en la temporada 4 y tal vez vuelva en la temporada 5, quién sabe, ¿no? Además de que ya tenemos muchísimos velocistas en Tierra 1, no tendría sentido de que tengamos ahora a Iris West de Tierra 1 también como velocista. Supongamos que a esta velocista no la vamos a ver por dos episodios como les mencioné anteriormente y simplemente tal vez la podemos ver como un cameo, como también vimos a Accelerated Man en la temporada pasada. Pero este cameo sería un poco más largo porque podemos verla en las imágenes filtradas que está combatiendo a un criminal. Y después podemos ver que la policía de Central City o de la ciudad donde sea que estén, lo están llevando a la cárcel. Ahora supongamos de que no es la Iris de otra tierra y que es la Iris de Tierra 1, lo cual yo sigo pensando que este no es el caso. Pero bueno, aún así, les voy a decir algunas cositas sobre la de Tierra 1. ¿Cómo pudo conseguir poderes Iris si no tenía? Bueno, pudimos verla en el episodio número 10, que gracias a Barry estaba corriendo, entre comillas, a alta velocidad y todo a su alrededor no se movía. Esto pasó cuando estaban en el corte judicial.
fue una de las mejores escenas del episodio número 10. What's happening? We're moving so quickly that everyone else is still. How are you able to do this with me? I actually don't know. Tal vez Barry le transfirió algo de Speed Force o algo por el estilo, velocidad o como quieran llamarlo, en ese episodio, obviamente sin darse cuenta, y ella se convierte en una velocista. Otras personas también pueden pensar de que tal vez está embarazada y que el embarazo le ocasionó poderes temporales, como le está pasando a Cecil en el episodio número 12 que vamos a ver el día de mañana. We're gonna need more diapers. Diapers. Este no es el caso, porque ¿por qué Iris estaría embarazada e iría a arriesgar su vida combatiendo criminales? No tiene sentido. Si ella estaría embarazada, no arriesgaría la vida de su hijo o hija. Además de que Barry no la va a dejar, obviamente. Y sumémosle de que Cisco no le va a querer hacer un traje. En mi opinión, esta es Iris West. Sí, se confirmó de que es Iris West, así se llama, pero es de otra tierra, ¿ok, chicos? Es de otra tierra. Estaría muy bueno que sea la compañera de Accelerated Man, porque también podríamos verlo a Accelerated Man en esta mini historia. Tengo muchísimas ganas de ver a este velocista, desde que lo tuvimos en la tercera temporada, me quedé con más ganas de aprender de él, así que bueno, quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo lo que hablamos en este video. ¿Creen que es Iris de Tierra 1? ¿Creen que es Iris de Tierra 2? ¿Creen que es Iris de Tierra 3? ¿De Tierra 19 como Accelerated Man y como les expliqué en este video? ¿De dónde piensan que es? Y también, ¿creen que el episodio se titulará Run Iris Run? Porque aparentemente ese será el título del episodio número 16 donde aparecerá ella. No se confirmó esto oficialmente, pero hay un 80% de que sí sea ese título. Bastante impactante si me preguntan a mí, ¿ok chicos? Bastante impactante. En los videos que subí ayer leí algunas teorías de ustedes y algunas tienen mucho sentido. Así que bueno, tal vez haga un video hablando sobre sus teorías durante los próximos días. Si lo quieren, háganmelo saber en los comentarios. Y vamos a llegar a unos 800 likes, yo pienso que ya estaría bastante bien. Y les traeré ese video al canal lo más rápido posible. 800 likes dentro de las primeras 24 horas que se sube este video, ¿ok chicos? Leí teorías muy buenas, ¿ok? Leí teorías muy buenas y también, obviamente, déjenme sus teorías de nuevo en los comentarios de este video, porque en este video hablamos sobre el tema. Así que bueno, voy a ir dejando el video por acá. Espero que les haya gustado. Si fue así, agradecería muchísimo que dejen su like y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Les recuerdo que activen la campanita al lado del botón de suscribirse, así no se pierden de ningún video del canal durante los próximos días. Les mando un saludo a todos, muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!